beso con el que más se ve, se disfruta con toda la familia dominicana. Más Roberto, recuerda nuestras redes sociales, @másroberto11, el de esta servidora, @barbaraplazap. Yo sé que ustedes habían extrañado esta dinámica de juegos y en el día de hoy le traemos juego para la familia dominicana con nuestros queridos invitados. Steffi, qué bella, esta mujer espectacular. Y mi querido Missy Lausch, porque en Suiza se dice Missy Lausch. Mentira, señores, relajando. Pero yo estoy feliz. Ok, vamos con esta dinámica porque yo quiero saber cuál es la habilidad y la agilidad que ustedes tienen a la hora de yo darles una letra de algo que les pueda pedir. Ya va. Y ustedes lo puedan decir. Mi querida producción, se lo van pasando, ¿verdad? Así que vamos, necesito que ustedes se pongan de pie, por favor. Okay, ya yo tengo okay. Miedo. Vamos a ponernos de pie. Ok. Y vamos a iniciar. Ay, mamacita. Necesito que me ayuden. Sí, en línea. Yo necesito que me ayuden. Ven acá, mi querido coordinador, para encender venga, esto. Venga. Para que se vea guapo en cámara. Sosténgame esto acá. Aproveche su momento, ¿eh? Ok. Vamos a iniciar con mi querido Brian Elton. Aquí, uno al ladito de otro. No te me pegues mucho de Steffi. Porque yo necesito cuál es la juntadera con esa muchacha. Es mi prima. Ah, tu prima. Ay, ok, vamos a arrancar esta dinámica. Vamos a pasar el globo para ver qué tanta habilidad, qué tanta inteligencia y prudencia tienen a la hora de decir un animal. Vamos a arrancar el animal, ¿ok? Ok. Mucho cuidado con lo que me dicen. Vamos a mencionar a José. Por favor. Vamos a iniciar esta ronda de juegos con un... Tienen que decirme un animal con la letra, maestro, F. La letra F. Iniciamos. Foca. No, ya no aguanta. Aguanta. Foca. Le va a explotar la mano. Fila. Fila no. Pero un animal. Con la letra F. Espérate, vayan pensando ustedes. Ay, espérate que... Con la letra... Un animal con la letra F. Animal con la letra F. Ay, Dios mío. Animal con la letra... Misilao, tú eres muy inteligente. No le llego, pero no le llego. Espérate. La letra F, un animal. Letra F. Ayuden a sus compañeros. Bueno, no creo que le llego. No le llego. Contigo. Creo que... Misilao, tú eres mejor de ahí, dale. Pongo una mapa. Ríndete. Yo no le llego. Anima, Bárbara, fue producción animal con la letra F. ¿Ustedes qué tienen ahí, Misilao? Se apagó, perdió, no puede ser. No explotó. Sóplalo. Se apagó. Perdón. Se ha terminado. No, perdió. Misilao. Pero Misilao, ¿no sabes? Sí, Misilao. Vete con todo el globo. ¿Qué otro animal? ¿Cuál animal? Tú debiste decir Fernando. No. Per. Además. No. ¿Cómo? Déjame decirte no, también. Usted dijo animales con la letra F, no que empiecen con F, o sea que pudo haber dicho elefante. Claro. Claro. Wow. No pensamos. Soy un Albert Einstein. Por eso se te están cayendo los pelos. Sí. Sí. Señores, producción quiere ser buena con estos niños, Misilao, que conce. Ok, vamos con la segunda, mi querido productor. Vamos a iniciar. Y esto va a ser nombres con la letra Z. Z. Nombres con la letra Z. Nombres con la letra Z. Zeus. Z. Saúl. Saúl con Z. Saúl con Z. Nombres con la letra Z. Sambra. Sambra. Ok. Zoe, la mujer de Carlos. No, ya lo dijo. Ya lo dije. Zuli. Zuli, hay una mesera que se llama Zuli. Zoray. Sumaya. Sumaya con S, ¿oíste? No, Sumaya con Z, con Z. Samira. Dijiste, ya lo dijiste. Sara. Ya
Yo lo dije. ¡Sai, Rolo! ¡Samantha! Ya apagó. Oye, Samantha. ¡Ha terminado! Es verdad. Y no se había apagado. Es verdad. Yo salgo, está bien. Brian, yo siempre apuesto a ti. Sí, yo voy a salir. No, ella no lo cogió, pero yo voy a salir. Después que tú me diste esa corrida con ese sofá nuevo que tú trajiste. Precito. Que tú terminaras así con este globo. Óyeme. Llévatelo con tu sofá, por favor. ¿Estás triste? Bueno. ¡Ay! Velo ahí. Señores. Dígame, venga. Ay, ¿en qué termina tú? Este dúo dinámico. Yandel. Acá. Vamos a comenzar con las damas. Vamos a confesarnos ya aquí. ¿A confesar qué? ¿Eh? Ok. Venga, vamos con nuestro querido maestro. Serán objetos con la letra... No, espérate. Cuando le enciendan, para que le da tiempo a pensar. Objetos con la letra, apréndalo. Mi querido coordinador, con la letra P. Poloche. Pantalón. Peluca. Polo. Es un deporte, polo. Objetos con la letra. Puerta. P. Papa. Paleta. Peluche. Agarra. Intensifíquemelo, mamá. Intensifíquemelo. Toma, agarra. Agarra tu velita. Pantalón. Lo dijiste. Ya lo dije. Yo no dije pantalón. Ay, Dios. ¡Cuadro! ¡Peluca! Yo lo dije. ¡No! ¡Eso no cuenta! Pende, lo espagueti, pende. Peine. Peineta. Pequeño. ¡Plástico! Lo dije. Cuando se acaba la chipita, ya tú perdiste. Pero yo dije plástico. Mi querido José Mato, ha perdido usted en el día de hoy. Por segunda vez pierdo ante ti. Wow. ¿Ustedes quieren que yo me muera aquí? Yo soy sensible. Vengan otra vez, chicuelos. Vengan otra vez. Porque ahora, esto me gusta. Producción es creativa, y quiere ver qué tan sensibles son ustedes. Ya, producción no tiene nada que hacer los días de semana, Jesús Santísimo. Producción quiere saber qué tan sensibles, pero cuál es la capacidad de cada uno de ustedes de describir alguna acción para que su compañero la pueda adivinar. Ok. Le taparemos los ojos. En este caso, ustedes forman un equipo y ustedes dos forman otro equipo. Vamos a esto. Bueno, la persona... Los dos que perdieron primero formaron. Ahora, le vamos a tapar los ojos y en este caso, Defi tiene que tratar de describir sin decir la palabra lo que yo obviamente les voy a mostrar. Aquí, querido José Mato, colócate al centro. ¿Soy yo? Sí, a ti te voy a tapar los ojos. ¿Te han tapado los ojos antes? Ayer. Señor, ten piedad. Soy yo tu hija otra vez. Qué lindo te ves con estos antifaces. Y esas pestañas, mi amor, tan... Ahí. Qué lindo se ve José Mato con esto. Ok. Déjeme ver si tan bien. Deme un beso y yo voy a adivinar cuál de los dos fue. Fresco. Póngase de frente no respeta, a la cámara. No respeta. Y mi querida... Ok, Tepe. Tienes que describirle esta emoción sin decir la palabra. Tú puedes hacer y decir absolutamente todo menos la palabra de la emoción que te acabo de decir, ¿ok? Ok, a la cuenta de tres, maestro. 1, 2, 3, va Roberto. Toño Rosario, Toño, ¿verdad? Tiene una cancioncita que dice la tarareamos mucho. ¿Cómo tú te sientes cuando tú cobras? Heavy. Cámbialo, sinónimo.
Feliz. Sinónimo de feliz. Contento. Sinónimo de contento. Toño tiene una canción así que dice una frase. Tararara, Estoy encendido, estoy encendido, estoy encendido, Señor, cuando tú cobras, ¿cómo tú te dije? Coronado, coronado. Sinónimo de coronado. Contento, feliz, eufórico. Y eso en los sentimientos, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Eso se llama los sentimientos feliz, Dios mío. Yo voy a quedar calva hoy. Dios. ¿Cómo? En los sentimientos. Ajá. ¿Tú viste la película de Inside 2, ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Alegría! 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 ¡Alegría, maestro! Supérenlo eso. ¿Te puedes quitar el antifaz? Supérenlo. Ok. Okay. ¡Wow, Dios! ¿Quién se pone el antifaz? Brian. Vamos a esto. Ven, Brian. Ay, Brian. Quiero ver a Brian con esta pestaña, ¿ok? Brian está entregado, vamos a esto. Vamos a esto, yo lo que Brian, no me falles. Brian está decidido. Brian, ya. No me falles. Yo estoy activo, concéntrate. No, tengo que montarme aquí, ya va. Concéntrate. Brian, ¿usted le han tapado los ojos? En otras ocasiones. Ayer. ¿Cómo que ayer? ¿Y cómo tú sabes? Ah, porque yo estaba ahí. Dale a play. Ok. ¿Dónde está la cámara? ¿Para acá? Venga ahí, póngase ahí. Tenemos tiempo en pantalla, por favor, producción. Ok. Y Misilao, venga para acá. 30 segundos. Misilao, te voy a decir algo. Si me besas a la trompa hoy. No. No queremos violencia. Esto es un programa apto para toda la familia. Es un programa familiar. Y a la cuenta de tres, maestro. Vamos a tratar de adivinar, Brian, esta emoción que tiene Misilao para ti. 1, 2, 3, más Roberto. Dime. Brian, ¿cómo tú te sientes cuando la coreana te bota? ¡Guapo! ¿Qué más? Enojado. ¿Qué más? Depresivo. ¿Qué más? Un sinónimo, sigue. Depresivo. Yo también me siento... En parte feliz porque uno rompe la calle. Cuando tú sabes que tú pusiste tu huevo. Yo me siento bacano, en verdad, pero a veces me siento... ¿Cómo bacano? Porque me da chance... Es sinónimo, por Dios. Me da chance de yo romper la calle. Ajá. Abusador. ¡Tiempo, señor! No, espérate. Se acabó el tiempo. ¿Qué tiempo? A mí no me dieron el 5, 4, 3, 2, 1. Señores, abusadorazo. Yo dije, te puso un ejemplo viviente, grande, con tu pareja. ¿Tú dónde te sientes triste cuando tú pones tu huevo? ¿Está que ya te bota? No. Depende. Creo que fue el peor ejemplo que pudiste que pude poner, evidentemente. Tú me pones a mí ese. Porque tú no puedes decir cuando me botan, no me Roberto. Claro, ¿cómo no, me voy a sentir? ¿Cómo le pasa? Pero estamos hablando de emociones, de por Dios, Brian. Claro. Atención, coreana, para ya que tú, sabes. Para que tú veas cómo está esta situación. Ven acá, te toca a ti, no a ti. Ok. Ahora le voy a tapar los ojos a la dama. Dale, mami. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, perdón, Debbie. Ok, ven acá, mi querido José Mato. Y esta ceja para abajo. Mi querido José Mato, venga. Ok. Vamos a ver cuál es su habilidad. A la hora de describir esta emoción, a la cuenta de tres, maestro. 1, 2, 3. Tiempo en pantalla. Cuando estábamos en Punta Cana, que veníamos de camino a las 3:30 de la mañana. ¿Cómo? ¿Qué tú sentías? Cansancio. No, otra cosa que te hace engrifar los pelos. Tengo ya. No. Imagínate que venimos de Punta Cana de trabajar a las 3 de la mañana. Nos Cinco. Quedamos en medio de la carretera. ¿Qué tú sientes? Miedo. ¡No! ¡Oh! Señores, vamos a demostrar. Señores, espérate, aclarando. Eso del viaje a Punta Cana a las 3 de la mañana era workeando, era trabajando. ¿Y por qué sentías miedo? A lo oscuro. Que lo descubra el boli. No,
Era trabajando que estábamos haciendo tarima en Punta Cana. Regoce el boli, ve eso. ¿Pero José Bato te hizo algo? No. Sin amor. Ok. Misilao, vamos contigo. Vamos a ayudarnos acá para que salgas lindo. Ay, Misilao le tocó la pestaña al revés. Bárbara tiene problemas con eso. No, pero ¿qué es esto de nuevo? Ok. Venga, mi querido Brian. A ver qué tan hábil es usted a la hora de ayudar. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Cómo, maestra? ¿Claro? Ah, ok. No, imagínese tú qué palo. Brian, cuidado, Brian, contigo. No tengas miedo, ya el miedo pasó. Ay, Dios, ¿okay? Cuidado por qué. Cuidado por qué. ¿Cómo? Ya el... Aclarándote que está. No. Aclarando. Ya el miedo pasó. Ya el aquí miedo no pasó. Es permitido. Ok, a la cuenta de tres, tiempo en pantalla, por favor, producción. Cuando. Uno, dos, tres. Va, Roberto. Cuando te quiten un marido, ¿cómo te sientes? El diablo. Ay, pero yo me siento feliz. No, espérate. Espérate. Ok. La amiga tuya te quitó el marido. ¿Cómo tú te sientes? Enojado. No, sinónimo. Molesto. Sinónimo. Aburrido, quillao. De nuevo otro sinónimo. Eso mismo, pero hay otro sinónimo. Molesto. No, ya lo dijiste, otro sinónimo. Tú estás quillao. Despechado. No, quillao, tú estás quillao. Recuérdate, tú dijiste quillao. Rabioso. Otro. Señores, ¡otro! El tiempo se ha acabado. No hacen buena dupla. Pero no pegamos una, Misilao. No hacen buena dupla. No la hacen. Es que. No hacen dupla. Es mira. Que espada con espada. Mira lo que hizo. Mira, Brian, ve lo que hizo Misilao y que. Es que yo me sentiría feliz porque me quitas esa cuestal de arriba. Eso, ay, Dios, claro. Pero y estos ejemplos, señores. Ok. Bueno, los ganadores, estos están empatados, producción, van empate, 2-2. ¿2-2 de dónde? ¿Empate de dónde? Pero nosotros hemos ganado todo y yo nada. 2-0, ojo. De 2-0. Yo siempre he querido preguntarle a Misilao, ¿qué cómo te pusiste preguntar? Eso, Gine. Oh, él se lo cose encima, Pero tú estás... Mira, son súper skinny. Aceite son de coco. Son súper skinny. No, tienen goma, obvio. Okay. Pastelito. Aceite de coco. Señores, porque Misilao está fuerte. Unas piernas. Claro. Marcado. Ok, vamos con otra dinámica. Vamos. Ustedes perdieron, obviamente, y los chicos ganaron. Lógico. Aplauso para mis compañeros. Un mono. Está mucho a poco. Ok. ¿Qué tal están ustedes con las canciones, con los temas a la hora de cantar? Manito, ¿cómo están las voces? ¿Está bien? Yo estoy fea para eso. Sí. Okay, estamos bien, más bien que el día. Brian, Misilao. Preparadísimos. Ok, cabe destacar que tendrán puntos por actuación. Arrancamos con ustedes el equipo número uno, conformado por mi querido José Matos. Ay, Dios mío. Ay. Y ustedes van a cantar un tema que comience por la letra S. ¿Tema? De septiembre. Y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco. A mí no me den tu maco. No, ya va. Permítame, maestro. O vas a tararear la canción, es cantar la canción. Yo estoy cantando, que Villano San canta así como tarareando. Sí, pregúntale. Es verdad. Villano San como que las ratas. Pero me lo cambian por maco. Dame a mí no me de ese maco. Que a mí no me gusta ese maco. ¿Cómo? Y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco. Dame a mí no me de tu maco. A mí no me gusta ese maco. Ok. ¿Ganamos? No, están bien ustedes. Mira tú qué letra, qué profundo el sapito de José Mato, Opa, opa. Chacho. Ok. Bailarín y mi querido todo, Brian, al centro del escenario. Y ustedes rompe, tienen que Brian, cantar sí, una canción. Sí, grita. Que comience por la letra O. 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 Na, 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 o. Na, na, o. O. Na, 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 o. Na, na, o. Na, 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 o. Na, na, o. ¡Pero estás loco! Tiene nota bien, ¿verdad? ¡Esa es la letra! ¡Qué duro eres! Yo la hice esa con coreografía. Baila. ¡Un coreografía! ¡Estás loco! ¡A mí! ¡De J-1! ¡Yo vivo en la calle! ¡J-1! ¡Qué clásico! ¡Qué perla!
No, Bárbara quiere ir para Suiza ahora otra vez. Yo no, en Suiza no se ve eso. Bárbara quiere devolverse a Suiza. En Suiza no se ve eso. O sea, yo he dado aquí todas las vocales y hay canciones con todas las vocales ahorita. Tú eres el mejor, loco. ¿No te imaginas, baby? ¿Tú te imaginas vivir en Suiza y perderte de eso? Por Dios. Señores, vengan para acá, ok. Van empate, 1-1. Vamos a ver, en esta última ronda se decide quién gana. Y les toca un tema con la letra N. N. De nené. Nada es para siempre, amor. Ay, se te la sabes tú, yo no. Hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá si hay un aso. Maldito, ¿por qué? ¿Y a quién fue que tú le cantaste eso? Yo quiero que tú me digas de quién. ¿A quién fue que tú es? Le cantaste eso? ¿Quién canta esa canción? Luis Fonsi, nada es para siempre. ¿Quién te hizo tanto daño? Nadie sabe, amor. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Ok. Quiero amarte hoy. Ok. Por si no existe el mañana. Él la dedicó. Yo creo que se la dedicaron. Nada es para siempre. Chicos, por favor, aquí al centro. Espero que ustedes me den. Me den un buen tema, ¿ok? Vamos a que me den. Vamos a que me den un buen tema. Medio. Ok, vamos con un mes que a mí me fascina. Me encanta. Así que busquen un tema con la letra D. Oh. No, no. Te voy a dar. Con la letra D, mi querido Brian, otro de No, porque no soy yo, no soy yo. D. ¿Ella qué va? ¿Cómo que? Ella no. ¿E o E D? D de dedo. ¿Cómo la vaina? D de diciembre. No es E. De dedo. Yo quiero ver con qué dedo. Ay, sí. Diciembre. No, sin ti. Diciembre sin ti. No, es que es noviembre. No, ese es noviembre, querido. Con la letra D. No, pero hay una de Omega y no lo voy a ayudar. Hay una de Omega y no los voy a ayudar. Para ver, cántamela. Dicen. ¡Ay, pues tú le llegaste! Que no te mataste, hace más fuerte. Comentan los haters. ¿Tú estás loco? Dice en la calle. ¡Ana Mambo! Que no te matan te hace más fuerte. Celebran los haters. ¡Vámonos! Miren los temas de hoy. ¿Qué es esto? Vamos a una pausa mejor y regresamos, por favor. Disculpen a estos niños cantando. Discúlpenos.